Hola, señores. El día de hoy ya es bastante tarde. Son aproximadamente las 11:30 de la noche. Estamos esperando que den las 12. Porque para los que no saben, lo paranormal sucede a altas horas de la noche. Así que vamos a esperar que den las 12 para ir a un lugar en Mérida, Yucatán. Un hospital abandonado. Un hospital abandonado, así como lo escuchan, cosa que jamás había pasado. Esto será una exploración urbana. No sabemos lo que vaya a suceder. Lo que sí sabemos es que la gente de acá nos ha contado que pasan cosas muy cabronas. Es un hospital de 3 pisos. Vamos a recorrer los 3 pisos. No se pueden perder este video. Quizás si nunca jamás vuelvan a ver algo como esto en este canal. Así que acompáñenme. Nos encontramos justamente en la entrada del hospital. Lo primero que percibes al entrar acá es un mal olor, un olor de abandonado, como que hay chinacos, huele a excremento de otros animales. Como podrán ver, a mi costado está lleno de cuartos. Esta era como que la sala de espera, ¿no? La sala de espera. ¿Se imagina cuánta gente se encontraba en aquellos entonces sufriendo no sé qué tipo de enfermedad? Gente acá con dolencia, esperando el resultado de sus pacientes. Atrás de estos cisnes, no sé si capte la cámara, hay otros cuartos. Unos cuartos igual abandonados a los cuales vamos a entrar. Hoy. No. Acabamos de escuchar algo. Hey, ¿hay alguien aquí? Hey, ¿hay alguien aquí? Sí, Jorge, espérate. Jorge. Jorge. ¿Dónde estás? ¿Te muevas? Cayó una estrella. No sé si aquí vienen a hacer brujería o qué hagan, pero cayó una estrella de 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos. Hay gente la cual cree en esto. Y como en estos lugares abandonados y pues hospitales, es lógicamente que va a haber gente la cual perdió la vida. Así que aprovechan ese tipo de lugares para alimentarse de sus entes malos y poder hacer lo que ellos creen, que está bien o está mal. No sé con qué intención lo hagan. Voy, Jorge. Jorge. Lo único que traigo para defenderme como buen chiapaneco es un machete oxidado. Los sanitarios. No hay nada bueno dentro de ese sanitario. Solo me imagino cuánta gente murió dentro de estos hospitales. Cuánta gente había sufriendo dentro de estos hospitales. Ve tú a saber qué enfermedad. Está bastante tétrico estar en un lugar así. Y cabe mencionar que este es únicamente el primer piso. Son 3 pisos a los que vamos a subir. Acabo de encontrar una Coca-Cola y esta Coca-Cola no se ve ni vieja, está nueva.
Hay gente que entra todavía acá, no sé si en el día o en la noche. Igual y puede haber gente durmiendo dentro de este hospital. Escuchamos piedras, podemos llegar a pensar que tal vez en el segundo piso haya alguien. Así que tenemos que tener bastante cuidado. No avance. Ya justamente desde acá, ya podemos ver lo que viene siendo la segunda planta. Voy a subir y les digo qué onda. Hey, tranquilo. Justo cuando yo subí, volvieron a aventar algo. Hay alguien dentro de la casa. Espera, espera, espera. Vi alguien allá, vi alguien allá, espérate. No. Vi alguien allá al fondo, güey. Espera. Hay alguien al fondo, güey. Hey, Jorge. Tranquilo, güey. ¿Hay alguien acá? Esto no sé qué venga haciendo. No son baños, pero es algo así como... como una especie de baño, pero no son baños. No sé qué sean. Mira. Como que metían los pacientes a bañar, pero no nada más de uno, porque observa cuántos toalleros hay. Entonces creo que los metían en grupos y los bañaban. No sé. Un baño. Un baño con taza. Hay muchos baños, creo que por cuarto tenían un baño. ¿Qué creen ustedes que fue? Lo primero que pasó, que empezaste a hablar otra vez. Y pum, patearon como una piedra. O sea, claro, se dio que patearon una piedra. Y fuimos al rincón y es un cuarto donde no hay nada. O sea, yo a mí, la neta, sinceramente no creo en eso, pero sí, está raro, la neta. Bueno, yo les prometí que íbamos a subir, así que vamos a subir. Vamos. Mira esto. Graba esto. Espacio. ¿Hay alguien acá arriba? Dejen de caminar. Pareciera que cuando nosotros nos callamos, suenan cosas. Ya estamos en lo que es la segunda planta, ven. Es un hospital muy, muy grande, en verdad. Un hospital muy grande. Se ve más tranquilo acá arriba que allá abajo. ¿Sí o no? Un condón. Un condón, sí, ahí viene gente. Esta parte está súper chiquita. Aquí hay un pedazo de pared caída arriba de este pedazo. Esto se está cayendo a pedazos, ¿ve? ¿Aquí qué es? Aquí es cocina. Era cocina. La gente de acá debe haber sido súper chaparrita, observa. Esto se está cayendo. Encontré la tercera planta. Estamos ya en el techo del hospital. ¿Qué fue eso? Unas campanas. Sonaron unas campanas, te lo juro que sonaron unas campanas. Vente, vente, vente. Dense un ladito. Ahí sube. Sí. ¡Sí! ¡Silencio! Se volvió a escuchar algo. Tira los miedos. Sí, lo mismo.
Volvieron a tirar algo. Silencio, silencio. Estamos en la tercera planta. No sé en qué momento llegamos a subir a la tercera planta. Este es el último piso. Y les voy a contar la historia de este hospital. Nos acompaña alguien que es familiar del dueño de este hospital, como les había contado, y me viene diciendo que este hospital dejó de funcionar más o menos como en el año 2000. Tiene 18 años de abandonado, este hospital ya no funciona. Aquí en este hospital traían a las señoritas, las cuales eran familiares de gente de mucho dinero de ese entonces de acá. Entonces aquí les practicaban prácticamente lo que viene siendo el aborto a ese tipo de personas. No se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo realmente por el cual aquí dejó de funcionar. Si se ve que está cayendo es porque cuando tú dejas de vivir en las casas, no le das mantenimiento, pues se deterioran. Entonces, por esa misma razón es que se ve así. Ya van tres ocasiones en las que nos van aventando cosas. Yo no creo. Yo jamás he creído en nada de eso. Ustedes lo saben. Yo me he metido a panteones. Yo soy el que estoy ahorita hasta el último de la fila porque voy cuidando las espaldas. Y al subir el tercer piso, sinceramente, me aventaron una piedra. He andado por todos los rincones, por todos los rincones. Quizás ustedes ven 15 minutos de video, pero nosotros ya tenemos aquí un buen rato. Entonces, me metí a todos los rincones de este hospital, a todos los rincones, baños, todo, consultorios, salas, no sé, y créanme que busqué, no sé dónde está la morgue. Yo quisiera encontrar la morgue, que es donde meten a los muertos, donde metían a los muertos, pero no tengo ni la menor idea de dónde sea. El sótano. Creo que hasta aquí vamos a llegar, vamos a bajar, van a acabar de ustedes ver el final del recorrido. Y pues hasta aquí llegamos, no hay nada más que mostrar, está la verdad, está tétrico. Cabrón. Las personas que vienen acá conmigo son personas las cuales están paniqueadas porque jamás habían hecho esto, jamás habían experimentado nada de esto. Entonces son personas que me están echando la mano porque ellos son originarios de este lugar. Yo no me encuentro en mi estado en este momento, así que ellos son de acá, ellos me trajeron para acá, me hablaron, me contactaron, me dijeron, ¿sabes que hay un lugar donde la gente dice ver, dice escuchar todas las noches, todos los días, ruidos y mamada y media? Así que quise venir, experimentar yo mismo y sentir qué se sentía. La verdad es que yo no siento nada, pero de que escuchamos, escuchamos, y no me van a dejar mentir. ¡Hola, verga! ¿Qué? ¿Qué era? Una mega rata, güey. Acabo de ver pasar una mega rata. Un muñeco. Puto, y de una. Con una gota de cruz en la frente. Oh, encontré la morgue. Oh, sí. Sí. Así aquí, pero aquí es la morgue, güey. Señores, sin querer queriendo, nos aventaron algo y nos trajo justamente hasta acá. Esto viene siendo la morgue. Es lógico que acá acostaban a los muertos. Estamos en un lugar donde hubieron cientos de muertos. Esto funcionó desde 1970 y dejó de funcionar hasta el 2000. Fueron 30 años que este hospital laboró. Ve tú a saber qué cantidad de personas fallecidas estuvieron aquí. Escuchen esto. Una persona que trabajó en el hospital cuando operaba me comentó que en el segundo piso donde estuvimos y escuchamos ruidos que las enfermeras del turno, generalmente en la noche, comentaban que encontraban a uno o dos perros negros siempre a la misma hora. Te puedo comentar que la persona que me dijo esto y que laboraba en el hospital de operaciones, él dice que ya nunca personalmente vio nada, pero que muchas enfermeras incluso pedían su cambio a otro horario que no fuera el horario nocturno. Son las 1:52 de la mañana, casi 2 de la mañana. Acabo de encontrar lo que viene siendo el sótano. Jorge, no mames. Jorge, no, ahí no, güey. Jorge. Vámonos ya, güey. Mira, que aquí. Jorge, espérate. Ahí va, güey. Espérate, güey. No mames. ¿Por qué me pega ya, güey? Vámonos. Esto es el sótano. ¿Sangre? Silencio. Estamos
Estamos por salir, llegamos a donde entramos, esta es la entrada. Aunque te quieras hacer el más valiente, siempre se siente algo. Yo sigo sin creer, siempre he dicho que yo voy a creer hasta que algo me suceda. Todos escucharon algo nuevo. Sí, güey, la neta, sí. Al inicio fue cuando empezamos a entrar al hospital. Se escuchó un pinche rocazo, pum, que lo aventaron, no lo patearon. Fue que esa madre lo aventaron. Ella es una persona a la cual nos trajo justamente a este hospital. Bastante espantada, ¿verdad? Está otro, vi. ¿Ya viste? Ajá. Así nos tiraron a nosotros, que es el rato igualito. No me dejen, pues, vergas. Lo logramos, tu experiencia. No, wey, yo estoy temblando, wey. Imagínate controlar la cámara, irte grabando y saber. Te la rifaste. No, wey. Mames, cuando escuchaba los ruidos, puta madre, quedarme así, wey. Este hospital tiene historia. Feliz después de salir y salir bien todo. Lo que la gente dice de este lugar me parece ser cierto. Si escuchamos cosas bastante fuertes. Todos se espantaron, todos tuvieron un poquito de suspenso ahí en la sangre. Estuvo cabrón. Si les gustó este video, vamos a seguir grabando en Mérida, Yucatán. Es un lugar bastante místico, bastante bonito. Así como tiene sus cosas de terror, tiene sus cosas padre. Así que 50,000 likes a este video y vamos a seguir viendo un contenido bastante chingón. Nos vemos en el siguiente video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y vayan al canal de Estudio Falconi porque también ahí van a encontrar algo que les va a hacer temblar. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Hace 15 años está en venta lo que venía siendo el hospital. 15 años donde nadie se ha animado a comprarlo. Ve tú a saber por qué. La gente está muy bien informada de que acá no pasan cosas nada buenas. Así que, si que alguien interesa y quiere comprar, anímese. Está en barata. ¿Hay alguien acá arriba?